Bien, bueno, ayer recordaréis que estuvimos dándole unas vueltas a lo que yo entendía como concepto de raza, que evidentemente ya sabéis que forma parte de los criterios de la asignatura, que no sea en ninguna medida no obligatorio, ni siquiera recomendable pensar de la misma manera que el profe en esta asignatura. Pero bueno, yo le estuve dando unas vueltas al concepto de raza, lo que yo entendía o lo que yo creía que se podía leer bajo esa denominación del concepto de raza, y me quedé describiendo algo que yo anunciaba como la etapa de las clasificaciones. Durante un periodo histórico, el conocimiento de los humanos por parte de los propios humanos se basó en una serie de clasificaciones que intentaban, como quise remarcar ayer, hacer un análisis de la realidad más o menos preciso, sobre el que yo reivindicaba que luego no había habido una marcha atrás para hacer una síntesis, que creo que forma parte de esa actividad que nosotros denominamos así en sentido amplio como ciencia. Creo que es muy bueno hacer un análisis siempre que volvamos a la síntesis, pero si nos quedamos en cortar los fenómenos en partes muy pequeñas, pues acabamos metiéndonos en un lío si no somos capaces de dar marcha atrás. Bueno, pues me quedaba describiendo una cosa que anunciaba que se iba a llamar la etapa de las clasificaciones y que se inaugura ahora mismo. ¿En qué se basa esto de la etapa de las clasificaciones? Pues en una idea concreta, que es que de verdad lo que nosotros vemos en la diversidad humana puede ser clasificado de una manera objetiva. Claro, todo esto parte de unos presupuestos como cualquier idea científica. Si uno no cree que la variabilidad humana pueda ser clasificada de una forma objetiva, pues no puede hacer ninguna clasificación. Pero si parte de esa hipótesis como verdad, verdad científica me refiero, no verdad revelada ni mucho menos, pues ya podemos empezar a seguir trabajando. Entonces la gente de este momento consideraba que eso que nosotros hemos llamado diversidad de las poblaciones humanas se podía clasificar mediante la razón de forma objetiva, como pongo en esa afirmación. Y entonces empiezan a hacer clasificaciones de los humanos. Decía ayer que estábamos empezando a conocer el mundo. El mundo en esta época del siglo XVII pues tenía grandes vacíos. Los mapas, ya hemos visto aquí mapas de África en los que había territorios en blanco, en los que no había nada. Luego ya veremos qué es lo que pasa cuando los exploradores van a determinados sitios, pues a ir completando los mapas. Pero eso lo analizaremos la semana que viene cuando empecemos a hablar del siglo XIX, porque el siglo XIX es un siglo muy interesante desde el punto de vista que nos ocupa la asignatura. Bueno, empiezan a hacerlo estas señoras clasificaciones, y las clasificaciones son de lo más variadas. Y probablemente ahí aparecerán nombres que no todos los asistentes relacionéis con la antropología física, sino que relacionéis con otras disciplinas. Pero claro, en estos tiempos, el ser un sabio tenía una herencia un poco más de tradición renacentista, de ese sabio estilo Leonardo da Vinci que sabía de todo. Y ahora, por supuesto, el que quiere ser sabio, más vale que se super o hiper especialice, porque o cogemos una cosa así muy pequeña o no logramos despuntar como conocedores del fenómeno, porque ahora ya hemos acumulado muchos conocimientos y ya sabéis que la cultura, como se transmite de un modo puramente lamarquiano, es decir, como adquisición de generaciones anteriores que pasa íntegro a la siguiente generación, pues evidentemente eso va a multiplicar potencialmente la cantidad de conocimientos, y hoy nadie puede considerarse un sabio como se considera a la gente de esta época. ¿Qué decía Leibniz con respecto a la variabilidad humana? Pues Leibniz decía que los humanos se pueden clasificar en los siguientes tipos: lapones, etíopes, orientales y occidentales. ¿Qué leéis ahí? ¿No leéis norte, sur, este y oeste? Más o menos. Realmente Leibniz ponía nombres, pero lo único que estaba escribiendo eran los puntos cardinales. Una cosa muy fácil, muy sencilla y muy comprensible desde nuestro punto de vista, de jugar con 200 o 300 años de ventaja y, como os decía el otro día, jugar con las cartas marcadas, porque realmente nosotros, analizando a estos sabios de la época, pues tenemos las cartas marcadas porque conocemos lo que ha pasado después. Bradley, una clasificación que ya veréis que es muy divertida. El autor de quien obtengo estas informaciones dice que es una clasificación humana de tipo capilar: blancos con barba, blancos sin barba, negros con cabello liso y negros con cabello rizado. ¿Os convence? ¿Creéis que todos los humanos podemos entrar en alguna de esas cuatro categorías? ¿Qué tenía Bradley en la cabeza cuando dijo eso? A mí la verdad es que me da mucha la atención, me divierte tanto como a vosotros, y no será la única clasificación que yo enseño hoy aquí de la etapa de las clasificaciones que verdaderamente me deje pasmado, porque no sé muy bien qué quiere decir, ¿eh? Ya digo que hay mucha gente de esta que a mí me sorprende, porque no sé qué tenía en la cabeza exactamente cuando escribía estas cosas, o cuál era su situación o su posición dentro del mundo del conocimiento. Llegamos a Linneo. Vuelvo a recordar que Linneo es un personaje que a mí me parece muy peculiar, porque sin querer
querer hace algo que tiene mucho sentido, pero él realmente, como no confiaba en el sentido que había por debajo, pues le sale de una manera espontánea. Linneo, insisto, era un señor que no pensaba que el hecho evolutivo era una realidad. No creía en eso que yo llamo, cuando hablo de evolución, cambio con el tiempo. Él pensaba que las especies eran unas cosas inalterables, y él, fijándose en la morfología y en la anatomía de las especies, pues las clasifica de una manera determinada, atendiendo a criterios puramente de similitud anatómica o morfológica, y sin querer, ¿no?, lo que nos da son criterios evolutivos. A nosotros nos coloca al lado de los chimpancés. Corresponde colocarnos al lado de los chimpancés porque, aunque no nos guste, nos parecemos mucho. Pero es que corresponde también colocarnos al lado de los chimpancés desde el punto de vista evolutivo, porque es la especie con la que compartimos un antecesor común más cercano a la actualidad. Él lo que quería era colocarnos para ordenar la creación de Dios, en unas palabras así tal vez un poco burdas desde mi punto de vista, pero acierta y nos coloca al final según criterios evolutivos, porque la manera que nosotros tenemos de descubrir cuáles son los criterios evolutivos es fijarnos en esa anatomía y en esa morfología. Bueno, pues Linneo hace una clasificación de los humanos muy particular. Homo americanus, rojizo, colérico, recto, pelo negro, liso y grueso, ventanas de la nariz dilatadas, cara pecosa, mentón casi imberbe, obstinado, alegre, vaga en libertad, se pinta con líneas curvas rojas, se rige por costumbres. Homo europeus, blanco, sanguíneo, ardiente, pelo rubio, abundante, ojos azules, ligero, activo, ingenioso, bien vestido, se rige por leyes. Homo asiaticus, amarillo, melancólico, grave, pelo oscuro, ojos rojizos, severo, arrogante, avaro, se viste con ropas holgadas, se rige por opiniones. Homo afer, negro, indolente, de costumbres disolutas, pelo negro ensortijado, piel aceitosa, nariz aplastada, labios gruesos, gandul, perezoso, negligente, se rige por caprichos. ¿Qué opináis? ¿Vosotros conocíais que Linneo había hecho una clasificación de los humanos? No. Ah, vale. Me alegro, entonces se ha aportado algo desde el punto de vista de la asignatura, al menos, o se ha aportado la clasificación de los humanos que hace Linneo. Ahora, ¿qué opináis? ¿Ese tipo de clasificación os parece acertada? No, pero seguramente fuera la que en el momento era lo habitual. O sea, yo no creo que esto sorprendiera a nadie de la época. Pues probablemente no sorprende a nadie de la época. Yo me pregunto cuánta gente en 1700 y pico en Europa había visto a un negro, ¿eh? Pensad en la sociedad española, que no ha estado sometida a un estímulo de percepción de la diversidad humana hasta tiempos muy recientes. Probablemente vosotros habéis vivido ya en la escuela un ambiente multicultural. Yo recuerdo en mis épocas del instituto que en mi clase había un negro, uno. Era un tío que medía 2 metros, claro, era una naturaleza espectacular. Y entonces se sentaba a duras penas en los bancos que nos ponían en los institutos de la época, que estaba hecho para la media nacional, unos 60 y un poco más. Yo me sentaba mal, pero David se sentaba horriblemente mal. Y entonces la profesora de música le miraba y le decía: David, siéntate bien, que no estás en la selva. Eso lo he vivido yo. No abras la boca, María. Eso lo he vivido yo en primero de BUP, en la asignatura música, y lo que siento es no recordar el nombre y los apellidos de la responsable para aportarlos aquí, ponerlos en la pizarra y que los apuntarais en vuestras anotaciones. Davis, siéntate bien, que no estás en la selva. Claro, era la opinión de alguien que en aquella época, cuando yo tenía 14 o 15 años, pues tenía 60. No, aparte de tener una mentalidad absolutamente obtusa. Pero bueno, eso es otro tema. No vamos a valorar ahora lo que había en la cabeza de mi profesora de música. Pero es verdad que no había hábito de enfrentarse a esas características particulares que tenemos los humanos, pues en función de cuál es nuestro origen, de cuál ha sido la trayectoria de nuestras poblaciones, o de qué grupo humano venimos, de qué población. Os lo aseguro, ¿eh? Davis, siéntate bien, que no estás en la selva. Esa era la frase. Claro, nosotros teníamos 15 años, pero éramos gilipollas y nos descojonábamos de risa con la historia, con todo el respeto por Davis, pero nos descojonábamos porque aquello nos parecía una salida de tono espectacular, ¿eh? Yo estoy seguro que vuestros hijos, o los hijos de la gente de vuestra generación, tendrán otra percepción de la realidad muy diferente. Y además creo que estas cosas cambian con el tiempo, que lo que tenemos que hacer es morirnos las generaciones. Pero bueno, yo estaba hablando de Linneo, ¿eh? No estaba hablando de mis épocas de quinceañero, yo estaba hablando de Linneo y me estaba preguntando cuánta gente en 1700 y pico en Europa habría visto un negro, sobre todo Linneo, que era sueco, porque con los medios de transporte de la época un negro tardaba mucho más en llegar a Suecia que a España. Entonces a lo mejor en España habíamos tenido otro tipo de estímulos, pero en Suecia probablemente todos eran, ¿cómo? Pelo rubio abundante, ojos azules, ¿vale? ¿Y el resto de caracteres? También otra mentalidad, ¿no? ¿Qué caracteres hay ahí? Ahí hay caracteres de comportamiento.
O sea, ¿qué es esto de se rige por costumbres, se rige por leyes, se rige por opiniones o se rige por caprichos? ¿Qué significa esto? Bueno, pues eso es Linneo. Eso es lo que tenía Linneo en la cabeza. Hay que trasladarse al momento. Y yo siempre quiero que hagamos el ejercicio, y hoy lo voy a proponer más veces, el ejercicio de trasladarnos a la época y, bueno, pues en cierta manera intentar poner nuestra manera de entender la realidad actual en la mentalidad de alguien de estos tiempos. Pero ahí hay muchas más cosas. Por ejemplo, se me ocurre, se pinta con líneas curvas rojas, bien vestido, se viste con ropas holgadas o ninguna referencia al vestido, no usa vestidos. Eso parece que aporta algo a la variabilidad humana. A mí me parece esto gravísimo. Me parece gravísimo porque si alguien quiere retomar estas ideas clásicas como un modelo, pues verdaderamente está haciendo flaco favor a la causa. Y no es que vengamos aquí a hacer ningún favor a ninguna causa. Aquí venimos a enterarnos de cómo ha sido la manera de pensar de los humanos sobre los propios humanos. Linneo añadía dos categorías más que daban fe de lo poco que sabía el tío de esta cuestión. O sea, que se metía en camisas donde era realmente desconociendo la mayoría de los aspectos interesantes de la cuestión. Homo ferus, no puede hablar, camina a cuatro patas con el cuerpo cubierto de pelo. Pues si no había visto muchos homo afer, creo que muchos homo ferus no habría visto Linneo. Parece ser que se basaba en la aparición de esto que se conocen como niños salvajes, esta gente que está criada separada de los humanos y que tiene dificultades para utilizar el lenguaje, para vivir en sociedad. Hay una película, si no me equivoco, de Truffaut, muy interesante sobre la cuestión, que describe muy bien este caso, o un caso similar. Y parece que en la época de Linneo apareció un niño de estos, y entonces Linneo lo tomó como ejemplo para describir una quinta especie dentro de los humanos. La sexta era Homo monstruosus. Entre ellos incluía a gente como algunas tribus que practicaban deformaciones rituales del cráneo. Habréis oído hablar de los faraones egipcios y de eso, de que los cráneos apepinados pues estaban bien vistos, y entonces se ponían vendajes y tal para deformar los cráneos de pequeños a los niños. No hace falta irse a los faraones, ¿eh? Eso pasaba en Francia con una especie de pañuelos que llevaban las mujeres en la cabeza que provocan una cosa que en el mundo este de los cráneos y del estudio esqueleto se llama deformación toulousiana, porque es un pañuelo que forma parte del vestido tradicional de los de esa zona de Francia. O sea, que no hace falta irse a los faraones egipcios, que hay mucha gente que tenía por costumbre, pues igual que hemos oído mil veces de Japón y de las japonesas, lo de las deformaciones de los pies y tal, pues tenía por costumbre ponerse unos tablones aquí y aquí a los niños, pero que también le pasa a un niño que está muy enfermo y se pasa mucho tiempo en la cama y acaba teniendo el occipital aplanado porque está tumbado todo el día. Y claro, en el momento de que uno es bebé, que el cráneo es una cosa así muy poco consistente, pues es lógico que se den deformaciones de ese estilo. Si uno mantiene siempre la misma postura, está apoyado en el mismo sitio, al final se le acaba quedando el occipital plano, como si tuviera síndrome de Down. El síndrome de Down tiene un occipital muy plano. Fijaros, hay una característica que llaman algunos médicos el hachazo, que es como si tuviera un plano completo en el occipital, y es muy característico de la gente con síndrome de Down. Bueno, pues esto era lo que proponía Linneo. La verdad es que es espectacular, espectacular, pero vamos, no es Linneo el único que habla de estas cosas, ni mucho menos. Podemos seguir dándole vueltas. Buffon, ya sabéis que Buffon es un personaje que me gusta especialmente porque creo que hace un análisis de la realidad bastante razonable. Buffon dice lo siguiente: la polar sudasiática, etiópica, mongola, europea, americana. Esto es norte, sureste y oeste, pero un poco ilustrado. Pero realmente es una clasificación puramente geográfica. No está hablando de los humanos, está describiendo los sitios de donde vienen esos conjuntos de humanos que comparten esos complejos fenotípicos de los que hablábamos el otro día. Pero a la vez añade: todos los humanos pertenecen a una sola especie porque son interfecundos, por grandes que sean las diferencias entre ellas. Ya conocéis mis costumbres. Yo, cuando se pone en duda la interfecundidad de los humanos, o simplemente discutimos desde el punto de vista de biólogos de la interfecundidad de los humanos, yo lo único que robo a la gente joven es que no acudáis al método experimental, que os vais a llevar un disgusto. Ya os lo aseguro yo, si somos interfecundos, por favor no experimentéis. No experimentéis porque vais a tener un lío al final con el tiempo. Buffon era uno de los que decía que todos los humanos éramos una sola especie. Cuando Linneo nos pone homo, nombre genérico, y algo al final, nombre específico, ¿qué está considerando? ¿Está considerando que todos somos interfecundos o no? No, porque si estaríamos todos nombrados como la misma especie. O sea que hay que fijarse bien en cómo describe a los humanos o a los tipos humanos. Esto es lo mismo que Homo neandertalensis. Si alguien pone Homo sapiens neandertalensis, considera que los neandertales y nosotros somos de la misma especie. Si pone Homo neandertalensis, lo que está diciendo es que no somos de la misma especie. Así que simplemente la descripción con terminología científica que dan los autores nos puede servir para saber qué es lo que tienen en la cabeza.
Aparte de eso, Buffon decía otra cosa muy interesante. Lo que hay detrás de la diversificación de los humanos es el ambiente, que es algo que yo he intentado defender aquí con toda la energía que he podido. Nosotros cambiamos de una manera muy superficial en la interfaz entre nosotros y el ambiente. ¿Cómo? Como respuesta al ambiente. No hay nada que nos diferencie que no sea muy superficial. El que sea superficial quiere decir que no afecta a lo interior, a la esencia de nosotros mismos. Pero a cambio, tiene la mala suerte de que como es superficial y nosotros somos animales muy visuales, salta a la vista. Cosas como el color de piel no nos pasan desapercibidas a ninguno de los humanos, porque saltan a la vista. Pero saltan a la vista mucho y resulta que son muy superficiales. No hay nada en el interior, en la esencia, que nos diferencie tanto. ¿Bien? Kant, bueno, Kant decía otra cosa. Rubios de frío húmedo, cobrizos de frío seco, negros de calor húmedo, amarillo oliváceos de calor seco. Yo esto no sé muy bien qué significa. Lo que sí sé es que puedo hacer una identificación geográfica también, porque ahí tengo europeos, americanos, africanos y asiáticos. O sea que en el fondo es una manera de disfrazar la procedencia geográfica de cada uno de esos humanos que tenía un aspecto ligeramente distinto. O al menos a mí es lo que me parece que tienen debajo estas definiciones.